Cristo Iglesia, aleluya, praise the Lord, everybody. There where you're at, I'm going to invite you to rise. Te voy a invitar que te pongas de pie en este momento, aleluya. Y dando un fuerte aplauso y un gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no le damos un alabanza al Señor? Aleluya, este altar está abierto para todo aquel que venga ante la presencia de Dios, aleluya, con un corazón contrito, corazón humillado, un corazón que ha venido preparado para buscar la cara del Señor. I don't know about you, but I came to praise the Lord today. I came to magnify Him today because He's been good, because He's been faithful, and because I love Him to be in His presence. So I invite you right now to come into this altar right here. This is the presence of the Lord is in this place. Te invito a que vengas a este altar y le digas, Señor, lléname, Señor, de tu presencia. Llena mi vida, Señor. Y llena mi alma, mi Dios. Y Señor, llena todo mi ser, Señor, con tu presencia. Porque quiero ser, Señor, un siervo fiel, Señor. Aleluya, yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero alabarte, Señor, de todo corazón, mi Dios. So, Señor, en esta tarde, Señor, vengo, Señor, a glorificar tu nombre. Yo sé que el día no ha sido fácil, Señor, pero en este momento, Señor, pongo todo, Señor, todo mi cansancio, todos mis problemas, lo vengo y lo pongo a tus pies y me postro delante de ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, me vas a dar fuerzas como el águila, Señor, sabiendo de que tú, Señor, me bendices y que yo sé que tú estás en este lugar. Oh, aleluya, mi Dios. Oh, perdóname todas mis iniquidades, Señor. Perdóname todos mis pecados, Señor. Yo sé que soy faltoso. Yo sé que no soy perfecto, Señor, pero te sirvo a ti. Tú eres mi Dios y tú sí, Señor. Eres perfecto y eres grande y eres poderoso, mi Dios. Aleluya, tan poderoso que tú perdonas mis pecados, Señor. Y aleluya, y me amas sin límites, mi Dios. Es por eso que esta tarde, Señor, como dice el salmista, que yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Oh, Señor, vengo con un corazón contento, Señor, porque aquí, Señor, encuentro esa paz, aquí encuentro ese poder, aquí encuentro, Señor, esa, aleluya, esa bendición que mi corazón ha necesitado, mi Dios. Oh, Señor, me entrego todo a ti, Señor. ¿Cuántos pueden decir al Señor, Señor, yo me entrego todo a ti? Todo a ti, Señor, me entrego, Señor. Yo quiero serte fiel. Habrá un corazón sensible en esta tarde. Is there a heart this evening that is willing to just say, God, I give it all to you, Lord? I didn't come to give you just a mediocre praise or a mediocre worship, God. I came to give you my heart. I came to give you my soul, everything that I am, God, I give to you. You are the maker and the creator of my life, God, and I owe it all to you, God. So with this song, God, with this praise, with this worship, I just want to say, God, fill me, fill me, fill me, fill me, fill me up. Fill me with your Holy Ghost. Fill me with your Spirit, God. Oh, Señor, con estas alabanzas, con esta adoración, Señor, simplemente quiero decirte, Señor, lléname, Señor. Lléname, 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 que mi copa rebose, Señor, de tu amor, que mi copa, Señor, aleluya, rebose, Señor, de tu presencia, mi Dios. Dame de esa agua cristalina, esa agua que da vida, Señor, esa agua que solamente tú puedes dar. Oh, oh, oh. Me
quiero saciar de tu presencia, Señor. Inundarme de ti es lo que quiero hacer. Decirle así: llena mi alma, llena mi ser. Di conmigo: Espíritu
Praise the Lord, everybody. Hallelujah. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Cuando se vinieron a gozar en la presencia de Dios. Es una alabanza cuando el Señor quisiera volver la cautividad. Y dice así: cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo que mi dolor y me ha hecho libre. ¿Cuántos libres hay en la casa de Dios esta tarde? Di libre, más fuerte dile libre, más fuerte di libre, una vez más, listos. Libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Brinca, corre, aleluya.
formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida de un anonimato, de tu corona y de mi bañar. Pues Jehová, exáltame que yo, por tu saber, yo me haré más bien. Remolinato, remolinato, vamos hermano. Formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida de anonimato, de corona y vestido real. Mas Jehová, exáltame que yo, por tu saber, yo me haré así. ¡Vamos, hermano! Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria en el que está. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria en el que está. La.
¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Sí, Señor. That's right, Jonathan. Come on, children. Vamos, niños, brinca, brinca. A ver, a ver, a ver, aleluya. A ver, padres, vamos a enseñar a nuestros hijos cómo se alaba al Señor. Aleluya. Con nuestras palmas, con nuestra voz, con nuestra alabanza. Come on, young people, aleluya. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria. Diciendo que Él es el Rey de Israel, pero hoy tú lo puedes hacer tu Rey, porque no nomás es Rey de Israel, Él es Rey sobre todas las cosas. Aleluya. Él es Rey sobre tu problema, sobre tu dilema, sobre tu circunstancia. He is King of Israel, but He wants to be King of your life, King of your situation, of your problem. Si estás ahorita en un momento, tienes una necesidad delante del Señor y necesitas que Él se enseñoree de esa circunstancia, levanta tu mano y le, Señor, yo quiero que tú te enseñorees, que tú te hagas rey de esta circunstancia en mi vida. Clámale al Rey, porque los sujetos del Rey saben clamar al Rey. La mujer con el flujo de sangre, aleluya, hizo todo lo posible para llegar al Rey. If you have an issue in your life today, if you're battling something that needs some authority over it, Jesus is willing to be that king over that situation. So put it before Him right now. If it's your marriage, if it's your health, if it's your mind, if it's your soul problem, if it's some situation, cualquier circunstancia, you need to ask Jesus to be king of it. And you need to remove yourself from being king over it. You're not going to share it. You have to give it to Him. Remuévete a ti mismo de ser el rey sobre el problema. Eso quiere decir que ya no te vas a preocupar ni vas a perder el sueño, sino que vas a enfocarte en que Dios, tú estás en control. Tú eres el Rey soberano sobre este problema. Señor, en tu nombre, Jesús, en este momento, Señor, toda mano levantada que ha presentado su necesidad, su circunstancia, que necesita que tú te encargues de ella, Señor, en este momento, extendemos nuestra mano, Señor, en fe, soltando, Señor, la rienda, Señor, que no podemos llevar nosotros, pero tú sí puedes, porque tú eres Rey sobre todas las cosas. Y en este momento, Señor, lo entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Preparo mi corazón para recibir tu palabra, preparo mi corazón para recibir tu instrucción hoy, porque necesito crecer en ti. Mientras tú vienes, Señor, yo crezco en ti. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, eres Rey, Señor, sobre todo. Y te alabo, Señor. Ahora, hermano, alábale y glorifícale. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Siente el descanso del Señor. Se venir a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Recibe la paz del Señor.
Recibe el descanso del Señor. Recíbelo en este momento. Oh, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque estás en este lugar. Estás moviéndote, Señor, en una manera muy especial en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Voltee con dos o tres personas y dígale: Dios está en este lugar. Turn to two or three people and let them know Jesus is in this place. We invite all the children to go to their classroom and all the juniors to go to your classroom. We have something very special for you today. Their teachers have prepared well. Hallelujah. And the rest of us, we continue with our lesson. Continuamos con nuestra lección de la resurrección de justos y injustos. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, diciendo gloria al Señor. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. How many of you brought your lessons today? Amen. Praise God. Thank you for being faithful. Gracias por ser fiel. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Remember, preparation is key. La preparación es llave. Hallelujah. I think we have some extras in the back. Do we? I don't know how many we have, but if you need a lesson, lift up your hand and you can receive one. Amen. And we are so encouraged today because God is in our midst. Amen. Keep your hand up. The lessons will be passed out. We have a couple of them still out there. I don't know how many of you have been paying attention to the news, the world news. No sé cuántos de ustedes han estado poniendo atención a las noticias mundiales. Pero si no, antes de entrar, I'm going to give you a little apocalyptic news. Amen. Le voy a dar un poquito de noticias apocalípticas. Cosas que están sucediendo del libro de Apocalipsis. Es el último libro final. Termina, amén, las cosas aquí. En las noticias apocalípticas, el río Éufrates ya va más de la mitad, acuerdo a las noticias que vi, que está secándose, está seco, it's completely dry. They have found remains of an old city in it. Han hallado una ciudad antigua que estaba entre ella, entre ese río. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Can you put Revelations or Apocalipsis capítulo 9 versículo 14 al 16? There's a specific prophecy in the book of Revelations, in the book of Ezekiel, about this river. In the book of Ezekiel, it talks about the man of Gog from the land of Magog, and that is Russia, all right? And it says that God will come against him and all his allies. La Biblia nos dice en Ezequiel, capítulo 38, del 2 al 6, sobre el rey Gog que vive en la tierra de Magog. Amén. Y tiene sus aliados. Y estos aliados se van a levantar contra Israel y van a utilizar este río Éufrates para llegar por allí. Y tiene que secarse este río Éufrates. Amén. Y ya estamos viendo que Rusia quiere venir contra Israel. Amén. So, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nos tenemos que estar preparados, listos. Porque está, lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Amén. Y si usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, usted va a tener un despertamiento muy rudo. You're going to have a rude awakening if your name is not written in the book of life. If you're taking too long because of this or that,
I tell you, get ready. Now, the book of Ezekiel goes connected with the book of Revelation. Chapter 14. And it says, I mean, chapter 9, verse 14 through 16. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los que, dice ahí, cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. So, debajo del río Éufrates hay cuatro ángeles caídos que han estado atados allí, que tienen un día y un tiempo, appointed time, que Dios los va a soltar para destruir, para hacer guerra en el mundo. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados por la hora y día y mes y año. ¿Para qué? Matar, ¿qué tantos? La tercera parte de los hombres. Saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. So the four angels who had been prepared for the appointed hour and day and month and year were released. And what's their purpose? To kill a third of mankind. Now listen, verse 16. Let's go to verse 16. The number of the troops of Calvary was twice 10,000 times 10,000, 200 million. I heard the number of them. This is John seeing this revelation. Now, if all the nations that come together, which according to the book of Ezekiel, it's Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Africa, and a couple more, if they all come together, well, they're going to come against Israel. And the Lord is going to release these angels that have been tied there for a long time to kill these troops that come against Israel. Amen? Now, if you go to Revelation chapter 16, verse 12, then the sixth angel poured out his bowl on the great river, the Euphrates, and its water was dried up, so that the way would be prepared for the coming of the kings from the east. So the word of the Lord is coming true. The river is drying up. And all of a sudden, we're going to hear that there's a war going to break out in the Middle East against Israel. Amen? So be attentive, because if this happens, this is right before the tribulation. Esto es antes de la tribulación. So if we're expecting the rapture of the Lord, how close are we? If we already seen the Euphrates River dry up, si ya estamos viendo el río Éufrates secarse, amen? The world news are letting us know. El mundo noticiero nos está diciendo, se está secando el río Éufrates, no saben qué está sucediendo. Ah, los arqueólogos han encontrado una ciudad ahí metida entre lo que se ha secado. Y usted conoce los arqueólogos, ¿qué van a hacer? Van a indagar, van a sacar, van a buscar. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que cuando se seque el río van a salir cuatro ángeles que han estado atados ahí para un día apropiado, una hora apropiada. Y van a matar una tercera parte de los hombres. Hermanos, ¿qué esperas para firmarte en el Señor? What are we waiting for to be strong in the Lord? If you're not, get ready with God. Get right with God. If you are not serving the Lord, serve the Lord. Give Him your heart right now. Well, it's just my husband, this and that. No. This is about you and God. Pues que mi esposo, él no le sirve a Dios. Esto, la salvación es personal. Te tiene que decidir servirle a Dios o no servirle a Dios. Porque al final, tu esposo no va a decir, pues mándame a mí al infierno y a ella déjala en el cielo. No, él va a decir, llévatela al infierno, allá méteme a mí al cielo. Porque ahí va a ser personal. Amén. So, hermanos, hay que estar atentos a lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas. No nomás ahí en la casa metidos y creando, ¿verdad?, sueños de castillos, ¿verdad? No, hay que despertar del sueño.
y entender que cada día lo tenemos que vivir como si fuese el último momento, el último día que vamos a estar aquí en la tierra. Young people, you got to understand, I know you're filled with a lot of dreams, amen, and a lot of things, and that's good. But at the same time, you need to understand those dreams. You need to put Christ first. Tienes que poner a Cristo primero, joven, doncella, hermana, hermano. Esos sueños que tenemos, todos queremos sueños, ¿verdad? Cosas que tenemos que acabar, pero primeramente tenemos que ponerlos bien con... ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Señor, con Dios. Amén. Pues la semana pasada estábamos hablando, esas eran las noticias apocalípticas, ¿saben? Del momento. Tan, 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 tan. Amén. Breaking news. Apocalyptic news. Del momento. Keeping you up to date. Te estoy manteniendo, ¿verdad?, al tiempo para que, ¿verdad?, no se te olvide y no se nos olvide que Dios está a la puerta. Amén. Él viene pronto y quiere que su pueblo esté listo. Amén. Con su lámpara encendida, llena de aceite. Amén. Así que hoy tenemos oportunidad de venir y comprar aceite y agarrar aceite del Señor para que nuestra lámpara esté encendida. Amén. Y si no vino alguien de su casa que le sirve el Señor, dígale, Señor, dame extra para llevarle, Señor, porque no quiero que se pierda. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 54, ahí donde nos quedamos la semana pasada. Aleluya. Este capítulo, estos versículos, tienen cuatro puntos. Nos hablan del misterio revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. It tells us four points. Number one, it's a mystery. What is it? It's a mystery. In other words, it has been revealed to the apostle Paul, amen, by Jesus Christ to us. This is a mystery. This is un misterio. Amen. Los apóstoles fueron apóstoles porque conocieron los misterios del Señor. El Señor les dijo, vosotros conocerán los misterios del reino. Y este es uno de los misterios. ¿Cuál es el misterio? Que vamos a ser transformados. What is the mystery? That we're going to be what? Changed. How? Well, from carnal to spiritual, through baptism. Through the new birth. ¿Cómo? Primero, por medio del bautismo, por medio de una nueva vida, por medio de un nuevo nacimiento, de lo carnal a lo espiritual, de lo animal a lo celestial, paz de Cristo. Número cuatro, de lo físico a lo celestial. Number four, from the physical to the celestial. So, la semana pasada leímos del versículo 35 al 37, y nos enseñó el apóstol Pablo por medio de qué. ¿Qué plantamos? Cuando, ¿qué planta ahí el agricultor en la tierra? ¿Qué planta? ¿Cómo se llaman? Semillas. ¿Y la semilla en la mano nace? No, tiene que estar plantada. Y tiene que, ¿qué tiene que hacer la semilla? Morir. Tiene que ser germinar. The seed has to die. The old man has to die for there to be a new growth. El viejo hombre tiene que morir para que nazca de nuevo. Amén. So, del capítulo 15, versículo 35 al 37, nos hablaba la comparación de las semillas y el proceso. Y así es el hombre. Leímos del versículo 38 al 41 y nos dimos cuenta el orden, que hay un orden. Dios es el creador de todas las cosas. Él no es semilla, Él no tiene principio ni fin. Él es el Todopoderoso. Pero Él sí da semilla. Aleluya. Amén. Y semilla buena y grande y hermosa. Voltee con su vecino y dígale, qué bonita semilla. Porque usted es la semilla. Aleluya. We are the seeds. We are the seeds of the Lord. Amén. And nos recordó que este gran Dios a todo le dio una clase de responsabilidad en el cielo como en la tierra. El sol tiene su gloria, la luna tiene su gloria, las estrellas, todas tienen sus diferentes glorias. Amén. Y luego el hombre y la mujer tienen sus,
sus autoridades, sus responsabilidades, sus lugares, y nos da este entender que hay una responsabilidad que tenemos de reflejar la gloria del Pastor Rivera. Amén. Oh, gracias a Dios que están despiertos. No, ¿cuál gloria debemos reflejar? La del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea su nombre. Versículo 42 al 48, ahí es donde terminamos, donde cerramos la semana pasada, y vamos a leer y entender. ¿Qué vamos a hacer? Leer y entender. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu que da, ¿qué, hermanos? ¿Qué da? Ahí dice vivificante, ¿verdad? Pero es vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Entonces, después de darnos el cambio de la semilla o el proceso de la semilla, amén. El proceso de la semilla primero, y luego después nos da el orden y quién dio el orden. Y ahora nos está enseñando que tiene que morir algo y nacer algo nuevo. Amén. It's now telling us the process of going from corruption into incorruption. Pasando de la corrupción a la incorrupción. Significa que ahorita no somos como Él es, pero un día seremos como Él es. Entonces el misterio, que no nomás es un cambio mientras vivimos aquí. Todo ese esfuerzo que vivimos aquí, amén, Dios lo llama una vida justa. All the effort, all the sanctification that we apply in our lives here, God calls it a righteous life, living justly. Amen. Even in our faults and in our failures, God says, because you are a repentant being and hate sin, then I consider you righteous through me. Amen. That's why Paul, at the end of this scripture, he says, at the end of this chapter, he says, blessed be our Lord Jesus Christ. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias Señor por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él somos justificados. We are justified through Him. So cuando el diablo venga y le diga, tú no sirves para nada, y le dice, sí, es verdad, has dicho una verdad, pero por medio de Jesucristo tengo valor. Aleluya. Esta carne, no, you're right, it's gonna die. But I am valuable in the eyes of Jesus. Through Jesus Christ. See, because the devil ain't going to lie to you all the time. He's going to show, he's going to speak to you word, and he's going to speak to you truth. What he did with Eve, what he did with Jesus. But Jesus said, it is also written. You have to come back and in with God's word. You got to say, that's right. But his word also declares that though I might be a sinful nature, I am also a celestial nature through the man, Jesus Christ, the Spirit God, hallelujah, that lives inside of me. So verse 42 through 48 is telling us the process of going from the corrupted to the incorrupted, from the earthly to the heavenly, from being just the sons of Adam to the sons of Jesus Christ. Nos enseña que estamos pasando por la tierra para llegar a nuestra ciudadanía celestial,
que venimos del primer Adán, porque nuestra carne somos hijos, ¿verdad?, e hijas del primer Adán, pero por medio del Señor Jesucristo y la vida nueva, ahora somos del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, y tenemos somos coherederos de lo que Él tiene. Alguien alégrese, dele gloria al Señor, porque dijo: donde yo estoy, vosotros también estarán. Versículo 49 al 52 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Os digo un misterio. ¿Ve cómo es un misterio esto? No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué, hermanos? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este es un misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo para que nos lo revelara a nosotros. Una promesa, aleluya, una promesa que Jesucristo le dio, nos dio, de que vamos a ser transformados un día, no muy lejano, y estamos viendo que se está cumpliendo la palabra, aleluya, al pie de la letra. Amén. Esta promesa es verdadera y se va a cumplir. ¿Estás preparado para ser transformado? Porque vamos a necesitar creerlo. Y vamos a necesitar vivirlo. Y vamos a necesitar mantenerlo. Amén. Y vamos a necesitar ser, aleluya, fieles al Señor a todo momento. Aleluya. Voltee ahí con su vecino y dígale: a todo momento. Aun cuando la situación va difícil, tenemos que agarrarnos del Señor. Porque en el cielo no puede entrar corrupción. Paul says, in heaven, corruption cannot come in. For those that say, well, you know, God knows I'm a sinner, I'm living a life of corruption. Let me tell you, Paul is telling us, no, you have to put effort. You have to put effort to change. You have to. This is not if you want to or you thought to put it. No, this is a have to. And right, those of us that are trying, it's not easy, is it? ¿Verdad que el poner el esfuerzo no es fácil? ¿Verdad que no? Es casi como una dieta, paz de Cristo, hermanos. ¿Ah? Uno puede pensar en adelgazar, pero no, pensando no pasa. Usted puede decir: en la mañana me voy a levantar y me voy a identificar como un hombre que levanta pesas, y te levantas y todavía estás igual. ¿Qué pasó? It doesn't happen. ¿Ah? How many people have come to you and says, tómate esta píldora milagrosa, te la tomas y en 10 días te vas a parecer a esta famosa? ¿Ah? Pero no te dijeron que la Coca-Cola, ¿verdad? La grande, porque es famosa también la Coca-Cola. ¿Amén? Bueno, estoy hablando de los varones, no las mujeres. O sea, hay muchas cosas allá que te hacen creer que va a suceder. Pero la realidad, como dicen todos los doctores, si no pones ejercicio y esfuerzo, no va a suceder. You can think and you can take a miracle pill to wake up in the morning and looking like, you know, I don't know, some movie star that they put there in the front of the page. And you wake up in the morning looking worse. Or maybe even sick. And you go to the doctor and the doctor says, good old-fashioned exercise, you know that one? Good old-fashioned not eating this and not eating that. That's what's going to get you to where you need to get. So, hermanos, good old-fashioned word of God. Amen. Like some great preacher says, let's get back to Bible. Amen. Como dice Pastor Gino Jennings, vamos a regresar a la Biblia. Hallelujah. Let's get back to the word of the Lord. That's the only way we're going to get into heaven. Es la única manera que vamos a entrar al reino de los cielos. Mientras mantenemos corrupción y le damos, ¿verdad?, un lugarcito allí que porque pues todos fallamos, todos, y vivimos con esa mentalidad. Hermano, yo quiero decirte que esa mentalidad te va a destruir.
Porque mientras dejes un pedacito ahí, va a comenzar a crecer. Amén. Allí plantamos una mata. Estaba pequeña, más pequeña que esa. Y creció bien grande. Y creció tan grande que no dejaba mi vehículo pasar. ¿Verdad? So, decidí cortarlo y lo cortamos todo hasta abajo. Y dije, ya, se acabó el problema. Y en 2 meses ya está más grande todavía y ahora no me deja entrar otra vez. ¿Por qué? Porque no saqué la raíz. No saqué la raíz de eso. Entonces en un momento en la palabra del Señor, Dios hablando con Jeremías, le dice Jeremías, Señor, perdona a tu pueblo y hace una oración Jeremías por Israel. Y el Señor le dice, Jeremías, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, y le dice todo eso. Y seguimos leyendo, y dice Jeremías, pero yo no, yo puedo hacer todo eso. Dice, pero tú tienes que sacar la raíz. A ti te toca desenraizar aquello que tú y el pueblo plantaron. Amén. O sea, muchos nosotros queremos que Dios sea un genie, ¿verdad? Un genio. Y nomás cuando queremos novio le decimos, Jesus, quiero novio. 6'4", blanco, moreno, ojos azules, ciego, con una billetera muy grande. No sé. ¿Verdad? Paz de Cristo, hermanos. Creemos que Dios es un genio, pero no, hermanos. Dios no es un genio. Dios, no, cuando digo genio, ¿verdad? No digo que no esté inteligente. Estoy hablando de ese genio que ha creado la verdad, las películas, que tienes tres deseos, ¿verdad? Y a Dios lo tratan muchas personas de esa manera. Amén. Pues me voy a entregar a Dios para que me sane, para que me bendiga. No, no, no. El tener a Dios es más grande que todas las cosas. El tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida es lo superior. Porque cuando tú te enfocas en eso, Dios te considera justo. When you focus that Jesus Christ is the sole purpose of your life and you live for Christ. Listen, we live for Christ. When we live for Christ and we do everything, whether it be in word and in deed. What is a deed? Action. In our work and everywhere we go. It says, do it in the name of the Lord Jesus. Dice que todo lo que hagamos en palabra y en acción o en hecho, dice, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Y si viviéramos de esa manera, hermana, hermano, cuando el pecado se presenta, y se presenta el pecado, se va a presentar. Si usted quiere vencer el pecado, acuérdese de esa escritura. Bueno, varón, cuando se presente la tentación enfrente, y cuando usted lo va a agarrar, dígalo, en el nombre de Jesucristo lo voy a hacer. A ver si lo puedes hacer. Amén. No vas a poder. Porque te va a ser responsable la palabra del Señor. So when temptation presents itself, men, amen, and you extend your hand to grab a hold of temptation, before, as you're grabbing it, pray the prayer, I do it in the name of Jesus, huh? You won't be able to do it. Because you know that action is not a good action. And the word of the Lord is going to say, stop. If you don't stop, then you've committed a sin. Y no paras, has cometido un pecado grave. Porque sabiendo, lo hiciste. Son maneras que usted se puede mantener viviendo una vida, disciplinas. Y usted se puede mantener varón y hermana viviendo una vida más santa ante el Señor. Amen. These are disciplines that we apply in our lives so that we can live a more holy life unto the Lord. The word of the Lord states that those that are holy in the book of Revelations, it says, get more holier. Think about that. Dice, el que se considere santo, hágase más santo. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. So we finish with the just, the resurrection of the just. Terminamos con la resurrección de los justos. We all already know
that the just are going to resurrect and those that are not dead are going to be transformed. For what? For a judgment of reward. Para un juicio. ¿Verdad? De galardón. And now we're going to go into the other resurrection, the resurrection of the unjust. Ahora vamos a entrar a la resurrección de injustos. ¿Qué es un injusto? Pues ya sabemos que es lo opuesto a lo justo. El que hace todas las cosas con injusticia. Alguien que no toma en valor las cosas de Dios. Someone who takes for granted the teachings of Jesus Christ and his apostles and his prophets. Let's go to the book of John, chapter 5, verse 29. You have it there. I put it there for you. It should be there. And it says that follow, and this is the word of the Lord speaking, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life. Who's going to the resurrection of life? Those that did what? Now that word good, amen. A lot of people say, well, I'm a good person. So I must be resurrecting for the resurrection of life. Amén. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de qué, hermanos? De vida. Y dicen las personas, pues yo soy una buena persona, ¿de acuerdo a cuál criterio? Al criterio personal, hago buenas dádivas. I do good deeds. ¿Ah? But Jesus Christ told that man, why do you call me good? Jesucristo le dijo a aquel hombre, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno en esta tierra. If there is no one good in this world, but our Father which is in heaven, más que nuestro Padre que está en el cielo. Amen. Even when Jesus Christ could say that people were good, talking to the man and the children came to him, aun cuando el Señor Jesucristo pudo decir que la gente era buena, cuando los niños vinieron a él y los hombres le dijeron, no, no, no molesten al maestro. Cuando el Señor Jesucristo habló con ellos, hablando sobre nuestro Padre Celestial siendo bueno, les dijo a ellos, ustedes siendo hombres malos. Ahí pudo haber dicho, ustedes son hombres buenos. Pero no, dijo, ustedes aún siendo hombres malos, saben dar buenas dádivas, continuar nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Él sí sabe bendecir. Amén. So even when Jesus had the opportunity to say, to the people that were around him, you're good, you're good people. He said, even though you being evil, he uses the word evil, you know how to give good deeds, good things to your children. More even, he said, our Father which is in heaven. He really knows how to bless. So, what does this good mean? ¿Qué es esto bueno que está hablando aquí, que van a resucitar a la vida, a la resurrección de vida? Estos son aquellos que tomaron del que es bueno, Jesús. Y ese Jesús vive en él, en nosotros. Pues por medio de Jesucristo hemos sido hechos buenos, justos. Si puede decir, en otras traducciones va a decir, y los que hicieron lo justo. Okay? In other translations it's going to say, and shall come forth or resurrect. They that have done the just things. Am I being clear? Those that were just are going to resurrect to life. Or be transformed to life. Esos que hicieron lo bueno o fueron justos saldrán a la resurrección de vida. O si están vivos serán transformados a vida. Mas los que hicieron lo malo. Amen. And they that have done what? Evil. Los que hicieron lo malo. They who have done evil. Unto the resurrection of damnation. A la resurrección de qué? Condenación. Now, go with me to Galatians chapter 5. So we can see the difference between evil. Dr. Evil and Dr. Good. Huh? Vamos a Gálatas capítulo 5.
Ahí vamos a ver la diferencia de, del bueno o del espiritual y del carnal. Amén. Y cuando digo carnal, no estoy hablando de tu hermano, porque en los hispanos usamos el término el carnal. Mal estás diciendo pedazo de carne lo que le estás diciendo a tu hermano. Pero es una, it's a term of endearment here, ¿verdad? Los latinos, we get so difficult. Amen. We confuse everything with our language sometimes. Amen. I have to be real. Real clear. Amen. So if we go to chapter 5, verse 19, versículo 19, this is not in your notes, but you can write it in there. You can make a little line to what's the resurrection, who are going to go to the resurrection of condemnation and who or damnation, and who's going to go to the resurrection of life. It's both found in the book of Galatians chapter 5. We're going to speak about those that are going to damnation first. Vamos a ir a los que van a la condenación. In English it says, now the works of the flesh, or the carnal, or the evil, are manifest. It says, which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, reveling, and such like, of the which I tell you before. In other words, I told you already one time. What does it say? As I have also told, verse 22. Oh, hold on. It skipped the whole piece there. There you go. As I've told you in times past, that they which do such things, what does it say there? Shall not what? So if Jesus, we're inheritors with Jesus, but I'm practicing these things, what does that mean? I'm thrown out, cast it out. En español dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, ¿qué dice? Os advierto, peligro, peligro, lo que está diciendo. Como ya os he dicho antes, que los que practican, tú dices a mi hermano, yo lo practicaba, entonces ya Dios te hizo libre, ya no estás bajo esto. Pero si lo estás practicando hoy, dice, tales cosas que practicas, no heredarás o no heredarán el reino de los cielos. Estás haciendo hechicería, estás haciendo idolatría, estás haciendo adulterio, fornicación, cualquiera de una de estas cosas, ya sea con los ojos, con la mente, con el cuerpo, dice, no vas a entrar. Estos son los que van a ser resucitados para condenación. So, alguien dice, pues yo adulteré y me arrepentí, pero me gusta, se voy a ir otra vez. No, ese no fue arrepentimiento. Sigues en el mismo pecado. Nomás estás pisoteando al Señor. Y si sigues y sigues y sigues, el libro de Romanos dice, te entregará el Señor una vez más. Una mente corruptible. Ya no vas a entender lo que es bueno. Y tanto estás que el Señor dice, te entregaré para atrás al diablo. Porque él es el dueño nuestro. Amén. The Lord is the owner of our lives. You practice these things and you come and you ask for forgiveness. And you go practice it again, and you come and ask for forgiveness, it's not working. By you continuing to go, you're stepping all over Christ, and God say, no. No. Sooner or later, God's going to say, here you go, Del, you can have him. He wants you more than me. He's a jealous guy. By the way, those that don't know Jesus, God is jealous, he's jealous. Prize. Amen. So those are the ones that are going to go to the resurrection of condemnation or damnation, which is the second death, which is the lake of fire, where there's no end. Amen. But let's go to verse 22. Now we're going to see those that are
living for Christ, versículo 22, vamos a ver los que son los justos, lo que la Biblia llama bueno. Amén. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Mira el versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Nomás como los de enfrente, nomás. Y los de atrás no son de Cristo, ¿están a prueba o qué? Yo no los puse a prueba. El lunes estábamos hablando de que en la Biblia hay una prueba que ponía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y se puso muy callada la cosa. Let's move on, porque había pan dulce, eso nos movimos para el pan dulce. Amén, hermano. Mira el versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué hacen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Let's go to verse 22 in English. In English, please. But the fruit of the Spirit, this is those that are going to be resurrecting to life. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Verse 24. And they that are Christ's, how many are here belong to Christ? Have crucified the flesh. Amen? With the affections and lusts. Does that mean you're not going to desire to sin? Yes, but you have the power of the Lord inside of you. You have disciplines in your life to put the flesh down, like fasting and praying and rebuking yourself. How many rebuke yourself? Don't just talk to yourself. How many of you make imagination like, oh, yeah. Oh. Huh? Use your imagination for good things. God gave you the imagination. Amen? Don't use them for bad things. Amen? We have to crucify the flesh with all its affections and its lusts or passions. Amen? So, men, are you here? We need to apply it, men, because our families are depending that we set the example. Varones, estamos aquí. Nuestras familias están, hermanos, dependiendo que nosotros seamos un buen ejemplo. Usted no la va a salvar, pero el buen ejemplo le va a ayudar a ellos a buscar más de Dios. Amén. Y hermanas, si su esposo no está convertido, no hay excusa. Usted sírvale a Dios como el líder espiritual mientras. Pero vaya a la casa y dígale a su esposo, hey, apúrate, porque tú tienes un lugar en Cristo. Y yo estoy teniendo que tomar el rol que no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Y porque tú no lo estás haciendo, nuestra familia va a sufrir. Una hermana dijo, amén. A ver, hermana, ¿van a hacerlo o no? Ah, bueno, Dios los bendiga, entonces. No estén llorando después. Amén. Si va a ser brava en el Señor, sea brava en el Señor. Pero no para decir que usted es la jefa, no. Para usted decir, mire, yo necesito que tú guíes mi familia para Cristo. Amén. Praise the Lord. ¿Por qué se ponen tan serios, hermano? Los del internet están brinque y brinque allá. Gloria al Señor. Hechos capítulo 24, versículo 15. Gloria, va a haber tacos después, alégrense. Verse 15, it says, and have hope toward God. Paul is before Felix and being accused of being a bad example, of being a leader of the Nazarenes. And Paul is fighting his case. El apóstol Pablo en el capítulo 24 está delante del concilio y Félix, ¿verdad? Lo tiene ahí conversando y se levantan contra él Ananías y todos los demás y lo están acusando de muchas cosas mentirosas y Pablo se está defendiendo y está hablando de todos los puntos que él está hablando. Y Félix, cuando se termina el jurado, se va para un lado y todos los días Félix lo llama personalmente, él y su esposa,
Porque quieren escuchar más de lo del reino de Dios. So this governor, this leader, calls Paul into his chambers, him and his wife, and they want to know more about God. All right? They want to know more about God. But in reality, Felix, his governor, wants money. En realidad, este gobernador quiere que Pablo le dé dinero para así no lo suelta y le da una mordida. Y así, la verdad, pues lo puede agarrar y decir, mira, me dio mordidas o lo mata y que hace feliz a todos los demás. Pero Pablo nunca le da nada, nomás le da palabra de Dios. Y uno de los temas que Pablo habla es el tema de la resurrección. Y aquí está un gobernador, here's a governor wanting Paul to bribe him so he could grab him and catch him and put him in jail. And Paul says, I'm going to talk to you about the resurrection of the just and the unjust. Do you see what Paul is doing? Paul is saying, you want me to give you this? I left my unjust life a long time ago. I worked so hard. If you're going to kill me, kill me. I know where I'm going. But I'm not about to lose my place in heaven for a bribe? I don't think so. And this is where verse 15 comes up. And it says, and have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead. Imagine Felix saying, hey, you want to give me a bribe? And Paul saying, oh, you want to betray me like that? Let me tell you about, there's going to be a resurrection of the dead. And there's going to be two places you can go, Felix. To the judgment seat of Christ for the just, or to the judgment seat of Christ for the unjust. Let's go. So the coward retires and hands it over to somebody else. Says, it's your problem now. So el cobarde le entrega la autoridad a alguien más y él dice, yo ya no lo quiero, yo ya no pude con él. ¿Y qué dice? Teniendo esperanza en Dios, es lo que está diciendo él, la cual ellos también abrigan, hablando de los sacerdotes, ellos también tienen esperanza en Dios, de que ha de haber resurrección de los muertos. Entonces, le está diciendo, creemos lo mismo, no estoy enseñando nada diferente, pero mira, Félix, así de justos como de injustos. So, le está diciendo a Félix, tú estás siendo injusto y un día vas a estar delante de ese Dios. What does this tell us? That within the people of God, there is injustice in our way of living. Dentro del pueblo de Dios, hay injusticia sucediendo. There are people not taking serious the word of God. That's an injustice. El que no toma en serio la palabra del Señor es injusto. El que ha sido bautizado y está pecando está haciendo injusticia. El que está viviendo en pecado está siendo injusto. ¿Con quién? Con sí mismo, porque ya no me pertenezco yo a mí mismo. Soy comprado a precio de sangre. Le pertenezco a alguien más. Por más que digas tú, it's my will and it's my body and I get to do what I get to do. Sorry. If you want to think that way, go ahead. But you're going to go to condemnation. Because why? Because you took what God did for you in the cross. You accepted it and then you walked all over it. You were unjust with one that was just, that didn't deserve to die. Tomar lo que Cristo hizo y pisotearlo es una injusticia porque Él no merecía morir por nosotros. Cada uno de nosotros merecía la condenación eterna. Sin embargo, Él tomó el sacrificio, Él tomó el lugar por nosotros y pagó el precio por nosotros. Entonces, tú no te perteneces a ti mismo, hermana, hermano. A la otra que tú digas, voy a cometer este cabo, yo no miro que me haga nada. Piénsale bien. Voy a hacer esto, al cabo no me va a pasar. Piénsale bien. Porque si Cristo viene y te quedas, vas a ir a la resurrección de los injustos. Todos compadeceremos ante Dios. Everyone shall give account. Romans 14:10-12. Let's go there very quickly. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12.
But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou say at not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Amen. For it is written, as I live, says the Lord. Who said it? Every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of who? Of himself to who? To Pastor George? To God. Can we put it up there in Spanish, please? Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En este capítulo, Pablo está hablando sobre el juzgar. No juzgues a tu hermano. No te preocupes. Dice, tú preocúpate por ti mismo, porque va a llegar el momento donde vamos a estar delante de Dios. Él será el juez. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante ¿qué? El tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, o dará cuenta de lo que ha hecho. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ouch. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Oops. For those that say God only sees the inside, oops. Oops. Dios no me ve lo de adentro, oops. You're going to be judged for what you do with the outside, oopsie. Failure on your doctrine. That's what you get with men's doctrines. When we come back to the word of the Lord, we find out that our doctrines sometimes don't match up. And it's okay to accept you're wrong and then correct yourself. Because when you didn't know, the word of the Lord says it wasn't a sin to you. But now that you know, change it. Paul says, when I was sinning and I didn't know, it wasn't a sin. But then came the word of the Lord and told me that what I was doing was a sin. And you know what he says right after? I changed it. It's not a mystery, friend. It's not science or it's not mathematics. It's just don't do it. If God says don't do it, why do we fight it? Because we're being carnal. Amen? According to that he has done, whether it be good or bad. I said, Pastor, but I thought when I repent, God don't remember no more. That's not what the Bible says. Says there that we're going to give account for the good and the bad. So what? Remember when we were little kids and there was a chicken, you put a quarter on, and we give you an egg? Was a toy inside? A whole bunch of us right now. Surprise. Your bad things are going to be in front of God. So what's going to help me there? The blood of Jesus. Did you change? Almost like when you make a mistake somewhere and you redo it, but you don't do it again, then it's blotted out, correct? So the Lord blots it out. He puts his blood over it. But it's right there in front of God. Praise the Lord. But the action transfers. It's up there. It's written. And just knowing that should keep you straight. Sabiendo que lo malo que hicimos va a estar ahorita delante del Señor. Predicador, pero tú me dijiste, yo creía que si me arrepentía, Dios me lo borraba y ya puedo seguir igual. No. If I tell you that, si yo te digo eso, vas a seguir igual.
No, la Biblia dice que lo bueno y lo malo están ahorita delante de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hacerle? Ahí donde cuando esté lo malo, va a enseñar si te arrepentiste o no. Va a enseñar si verdaderamente dejaste de hacerlo. Y va a pasar por el fuego. Haz de Cristo. Como que ya cambió la atmósfera, ¿eh? Eso nos debe mantener, hermanos, temerosos al Señor. Para eso es la palabra de Dios, para mantenernos temerosos al Señor y no vivir una vida tan lacia que cuando el Señor venga, hermanos, nos vamos a quedar, no vamos a ser transformados. Diga conmigo, justo. Just. Aquí vamos a ver los juicios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Ya vamos a terminar. And behold, I come quickly. What does the Lord say? And my reward is with me. What is with him? Reward. To give every man according as his work shall be. Spanish, please. Y he aquí yo vengo presto o pronto. Amen. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué es ese premio, ese galardón? Para recompensar a cada uno según fuera su obra. ¿Se acuerdan cuando les prediqué sobre las coronas que hay en el cielo? Remember the crowns that we spoke about in heaven? All our works, be it good or bad, are going to go through the fire of God. And whatever we did for the Lord is going to go through the fire. Whatever we did against the Lord is going to go through the fire. And whatever comes out will be our reward, be our crown. So if you put no effort, remember we spoke about the talents. ¿Te acuerdas de los talentos que hablamos? Uno lo escondió y ¿qué le pasó? ¿A dónde lo echaron? La oscuridad. To darkness. Amen. Apocalipsis 22, 12 nos dice de una resurrección de galardones, a resurrection involving a judgment for eternal rewards. This is sometimes referred as the judgment seat of Christ or the Bema seat. Esto es referido como el tribunal de Cristo o el Bema de Cristo. It could happen together or it could happen during the time of the rapture with the church. It's not very clear exactly when it's going to happen, but we know it's going to happen. No está muy claro exactamente cuándo va a suceder, pero sabemos que va a suceder. Puede ser en el rapto, en el tiempo que la iglesia esté con el Señor, donde todos estos galardones se entreguen. Muy posible que así sea, pero también puede ser en el mismo tiempo que todo el mundo sea enjuiciado. Amén, hermanos. Una cosa sí sabemos, que cuando reinemos con Él, por los mil años, este juicio ya sucedió y el otro no ha sucedido. So, hay una variación que puede suceder entre los mil años y el otro al final, porque sabemos que el final, el otro juicio mundial, es el fin de este cielo y esta tierra. We know that the last judgment, we were going to talk about of the unjust, happens at the end of the thousand year reign of Christ. After we're saved, we must hold on to our crown or it can be removed. Después de nuestra salvación, ¿cuántos salvos en casa? ¿Cuántos están salvos en casa? Después de nuestra salvación, hay que guardarnos, ¿qué hermanos? Limpios, sin mancha y sin arruga. Capítulo 3, versículo 11, una vez más, nos recuerda, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ouch for the other doctrine that says you can't lose your salvation. Put it in English up there, Revelations 3:11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Amen.
For those of us that are playing around with the world, you've been saved. You got a crown on you. You don't keep it, God's going to give it to someone else. Just like he did with the man with the one talent, he gave it to the one who had many. I don't want to lose my crown. Yo no voy a perder mi corona. Just to keep a passion of the flesh. Or to keep a desire of the flesh alive. Really? Your eternity for something this world produces? It doesn't make sense. Tell your neighbor, it doesn't make sense. Our works do affect our eternal reward. Those that who are resurrected into life will experience this first judgment. Nuestras obras sí afectan nuestros galardones. Los que seamos resucitados a la vida experimentarán este primer juicio. Ahora vamos con los injustos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. This is after the thousand reign of Christ. Chapter 20, for those of you, some Bibles have the headings up there, and it says a thousand years of reign. Algunas Biblias dicen los mil años. That is when Jesus comes down, ties up Satan and death. Amen? And he reigns on this earth for a thousand years. What's going to happen in the 1,000 years? Look it up in Isaiah. It'll tell you. Peace on earth. Restoration of the whole earth. All this global warming and all these fears they're put on you, throw them in the back seat. Well, the end is going to win. The world's going to end tomorrow. There's a 1,000-year reign of Christ. Amen? Well, stop being afraid of what they tell you and listen to the Word of God. Fear the Lord. Don't fear the YouTuber. Revelation chapter 20, verse 11 through 15. And I saw a great white throne. This is a different judgment. Right? What kind of throne is this one? A great white one. Huh? There's sharks and then there's the great white. Right? Why is it a great white? It's bigger. It caught a great white, I think it was like 30 feet. 30 feet. Half of this building from there to here. That's a big shark. Praise the Lord. And I saw a great white throne. I'm going to say it. But this right here. That's pretty bad for another doctrine that believes there's three because it says only one throne. There's only one throne. Not all three can sit on it. Look pretty weird. And then it's worse for them because it says, and him, not they, that sat on it, from whose face, the earth and the heaven fled away. What did the earth and the heaven do? They're scared of him. He's mad at them. Why? Because they disobeyed him. And there was found no place for them. There's nowhere for the earth and the heavens to hide. And I saw the dead. Right? This is a resurrection here. Of who? Of the unjust. Small and great. Now, I'm going to be real clear here. Small doesn't just mean in authority. There's a lot of teaching out there. Well, this is just talking about the different classes of humans, the rich and the poor and the sub-poor. I said, come on. In heaven? Oh, yeah, Donald Trump's going to be first. No. The small and the great is not just authorities. It's talking about kids. Or some of you say, well, my kid, I don't have to take him to church. Uno dice, pues, yo no voy a dar a mi hijo el que se quede para que descanse. Está muy cansado, no le llevo a la iglesia. Aquí dice, ahorita va a ver los pequeños y los grandes. Somebody asked me if the kids that were killed in a certain place,
We're all in heaven. I said, I don't think so. If they didn't serve the Lord, no. It was unfair and it was unjust. But if they're not believers, they're not in heaven. That's really evil of you saying. That's the word of the Lord. When your baby was born, he's not a Christian. He's not saved. It's your job to lead him to Christ. He's an unsaved baby. That's hard pill to drink, right? When I heard it the first time, I was like, well, my little girl, how dare you? But that's the truth. If I'm not told the word of God, I'll let her do whatever. But just because you put it, how can God put this little baby in hell? Easy. Ain't for hell. It's your job to present him to the Lord. It's your job to feed him the word of God. It's my job and your job to lead him to Jesus. Jesus was born and he was presented. You see? And then he was taught in the ways of God. The book, in the Gospels, it says that he grew up in the knowledge of God, in the wisdom of God. He was learning in his humanity. And I saw the dead, small and great, stand before God. Who did they stand before? And the books were open. Uh-oh. And another book was opened, which is what? The book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books. You see, all our works are in the books. Not e-books, it's Jesus' books. I mean, you got it. They were judged out of those things which were written in the books according to what, hermanos? Uh-oh. God doesn't see what I do. I'm already saved. I can do whatever I want. Some preacher said the other day, you can love Jesus, serve Jesus, and go be an entertainer. Go and win riches and be an entertainer. Liar, that's not true. Well, if it's an entertaining for the Lord and giving him the glory, okay. But if it's going to be for the world, that's not true. That's why you have all this confusion in the world. Did you hear Sister Carrie Underwood? Oh, she sang such a beautiful song. Did you hear Brother Bieber? Now somebody said, why would God allow that on Bieber? That he's paralyzed. I'm making fun of him. But what I'm saying is, now they're accusing God. But what is he doing? He's calling himself a Christian and serving the devil. Jerking his body with women. Committing adultery and fornication. And all the lusts of this world. But because he sings a song. Woo! You run the aisles, but your preacher, your pastor preaches the word of God. And you fall asleep. Oh, but you went and bought Justin Bieber's Christian song. You couldn't give an offering or pay your tithe, much less. But you got Michael Bolton's greatest Christian hits. Elvis Presley's greatest hits. I'm hitting the older group. Come on. Pedro Infante cantando un canto. Si lo compro. Vamos a vender platos. No, hermano, eso no es de Dios. Praise the Lord, church. And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. See? Not everybody goes to hell. No todos se van al infierno. Hay unos que están en el abismo. Frío, en el mar, oscuro. But it says there,
Hay otros que la muerte los tiene atados. Es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice? And death and hell delivered up the dead which were in them. And the sea gave up the dead. You see? Well, that can be just the sailors. Well, maybe. Are you right? But it's the abyss. Darkness. That's another teaching. But we're starting to see that it's giving up their dead. Amen? And they were what, hermanos? They were judged. Go back. Every man according to what? Their works. Verse 14. And death and hell, what was done with them? They were cast into the lake of fire. This is what death? Uh-oh. This is the eternal death. Not the physical death, the spiritual death. That's eternity in a lake of fire. You feeling everything. Or us feeling everything. If we are unjust in what the Lord has done for us. And whosoever was not found written in what book? Is your name written in the book of life? What happened to those that wasn't, their name wasn't in it? Out of your mouth. Hear what you're saying. Hear what the Lord is saying. Was cast into the lake of fire, the second death. Put it in Spanish, please, real quick. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. See, just being good ain't gonna be enough. Doing good is not gonna be enough. You have to have Jesus in your life. You have to have your name written in the book of life the way the Bible says it. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según qué, hermanos, sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado, ouch. Uh-oh, tell your neighbor, uh-oh. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿A dónde fue lanzado? Y tú dices, me voy a esperar más para entregarme a Cristo. Esto es lo que te espera. Y si tú ya te entregaste y no estás viviendo bien, esto es lo que nos espera. Si estamos viviendo mal, es duro de pasárselo, ¿eh? Es duro de oír esto. Pero si no oímos la palabra de Dios como es, seguimos en lo mismo. No crecemos, no nos esforzamos. Estamos esperanzados que Dios haga todo. Ya lo hizo todo. Fue el ejemplo en todas las cosas. Dijo, y si yo lo he hecho, ustedes lo podrán hacer también. Si yo vencí, si yo lo vencí, tú también lo vas a vencer. Pero cuando no lo hacemos, no estamos creyendo en Él. Es bien simple, hermanos. Es tan simple que un niño lo puede entender. ¿Sí me entiende? Por eso dijo el Señor, el que no se hiciese como un niño. If you don't become as a child, the process of a child is so simple. You tell them, it's red. They'll say, okay, it's red. They believe it. Don't think for a minute that you figured it out because you're lost. I'm going to figure it out. Right before the Euphrates River, the last spot of water. Yes, Lord. Antes que se seque el Eufrates, me voy a poner serio con Dios. Mejor hoy.
Don't wait till tomorrow. Do it today. No esperes hasta otro día, otro momento, otra palabra más fuerte. Hazlo hoy. No esperes una circunstancia difícil. Hazlo hoy. Hoy, today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. El pastor, yo soy salvo, pero estoy cometiendo pecado, fornicación, adulterio, lascivia, borracheras, orgías. Son 17 que hay ahí en la Biblia y otras cosas semejantes a ellas. Repent today and stop doing it. Para de hacerlo, arrepiéntete. Deja de hacerlo y vive una vida para Cristo. Live a life for Christ. Live a life for Him. Vive para Él. It's worth it. Vale la pena, hermanos, servirle a Cristo. Por eso dice el canto, he decidido servirle a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si ya se te enseñó cómo servirle a Cristo por dentro y por fuera, ¿por qué no lo estás practicando? ¿Por qué no lo estás poniendo por obra? Es que no quieres dejar el amor que tienes a tu lado. Ese es adulterio espiritual. If you're single and you know the truth, and you're still not wanting to let go of the things that you know are wrong, that's spiritual fornication. You will be judged and you will go to hell, to the lake of fire. So why not make it right today? ¿Por qué no arreglar cuentas con Dios hoy? Tú que me escuchas por el internet y estás oyendo, arrepiéntete hoy, sigue a Cristo. Y si ya estás santificado, santifícate más, como dice su palabra. Amén. Santifiquémonos más, como dice su palabra. Póngase de pie. ¿Qué esperas? What are you waiting for? Are you waiting for judgment over your life? ¿Estás esperando un juicio sobre tu vida? ¿Ah? No esperes que caiga juicio sobre ti. Mira cómo estás. Mira cómo estamos. ¿Cuántos podemos decir que podemos sobrevivir sin Dios? Yo no, hermano. I can't. I'm 47 years old and I wake up in the morning like walking like an 80-year-old. That's okay. Maybe it doesn't happen to you. You're still 20 years old. But you know it's the truth. Amen? And only God gives us the strength to go through another day, amen. Right. You show up at work where nobody likes you, nobody wants you. Everybody says, "Ay, good morning." Ahí viene el cristiano. God gives you the strength to go through the day. You don't only have people that hate you, you got the devil that hates you. No nomás hay gente que no nos quiere, que no nos ama, dijo el Señor. Si me van a servir a mí, acéptenlo ya desde ahorita, lo estoy diciendo en palabras mías. Los van a odiar porque primero me odiaron a mí. So get this straight, hermano, hermana. Stop trying to please everybody. Stop trying to look like them so they can be, so that you can win them for Christ. It's not going to work. You're going to go with them. We've already seen it many times. No, hermana, no trate de ser como los del mundo para ganarlas para Cristo. No, hermana. No, hermano. Ya lo hemos visto muchas veces. Personas que dicen, es que yo tengo que hacerme como ellos para ganármelos. No, hermana. Al rato ya andas allá con ellos, en el mundo. It's a lie of the devil. Stand firm. Párate en la palabra del Señor. No te muevas de ahí. Si no le quieren servir a Cristo, ellos están perdiendo porque quieren. Pero tú no te pierdas. Dije, tú no te pierdas. Si tú has decidido servirle a Cristo, pasa este altar y dile, Señor, he decidido servirte bien. He decidido, Señor, servirte. ¿Tienes un dilema que no entiendes cómo superarlo? Tráeselo al Señor.
Él te va a dar la respuesta. You're in a dilemma that you don't know how to get out of. You created the dilemma. Your decisions might have created them. It's time to bring it to Jesus. You're battling with something in your life. It's time to leave it at the altar with God. Seguir a Cristo, vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh. Decidido, Señor, abremos nuestro corazón a ti hoy. Cristo, palabra es verdadera y se está cumpliendo al pie de la letra. Aquí están tus hijos, aquí estamos delante de ti. La palabra dice que tú eres el que escudriña los corazones de los hombres. Aún hasta el tuétano del hueso conoces, Señor, lo más íntimo de nosotros. Señor, examínanos, tráenos a la luz lo que tenemos que dejar y lo que ya sabemos que está mal. Hoy, Señor, lo dejamos a tus pies. No regrese a casa, no regrese a mi trabajo, mi familia. Voy a sacarlo de mi casa, voy a sacarlo de mi trabajo, voy a sacarlo de mi vida. Aquello, Señor. Y cada vez que sienta mi cuerpo querer pecar, cada vez que mi mente quiera pecar, cada vez, Señor, que quiera correr el pecado, clamaré a ti, Señor, oraré a ti, Señor, ayunaré para ti, Señor, pondré disciplina en mi vida. Que sé que tú me has dado la salvación y la salvación que me has dado, Señor, es especial y la voy a cuidar. La voy a cuidar porque ya vienes, Señor, ya vienes por tu pueblo. You're coming back, Lord. You're coming back for your people. Sway me no more. Lord. Not gonna allow this flesh to sway me anymore. Jesus. I won't go back, Lord. No turning back. I will not turn back. I won't go back. La vida antigua ya la he dejado. Habla con él, hermano. Aleluya. Hoy puede ser el principio de una nueva vida. Está a tu disposición. Set your disposition. A new life with Christ today. A new covenant with the Lord today. No vuelvo atrás. I will not return to this old world. This old world of sin, I will not go back. I have decided to serve you, Lord. Me ha transformado. El Rey de Gloria. The King of Glory is in the house right now. Make the Lord the King of your life today. Make the Lord the King of your spiritual walk with God. Make the Lord the spiritual walk. Hallelujah. Haz al Señor el Rey de tu vida. El Rey de tu vida. El Rey de tu vida. Porque Dios te está llamando a algo nuevo. Extiende tu visión. Extiende tu visión, varón. Extiende tu visión, hermana. Oh, cast your vision, man of God. Cast your vision,
woman of God unto the Lord today. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. De pasada vamos. We're just passing through. We're just passing through. God has called us to be holy unto Him. Dios nos ha llamado a ser santos para Él, a ser tesoros preciosos para el Señor. Precious treasures. God is coming back soon. He said it. I promise, said the Lord, I will return. Will you be ready? Are you ready today to meet the Lord? If He calls our name, if He comes through the heavens, ¿estás preparado? Young man, are you ready? Because your situation right now ain't going to get better if God comes and you stay behind. You need to take it serious, young man, young lady. Take it serious. Every time you come to Him, He touches you. He speaks to you. He calls you. Oh, yes, Lord. He wants to dwell in you and live with you. But He will not enter until you exonerate the Lord that's in your life. Él quiere vivir en ti. Quiere que tú seas su morada. Pero tú tienes que dejar ir el Señor que tienes en tu vida. Si no es Él, tienes que dejar el Señor que tienes en tu vida. En una montaña estás sentado. Yes. Aleluya. Y a través del cielo azul hoy que me llama. God's been speaking to someone today. Dios ha estado hablando a alguien. Comprobar. If it's you, give Him praise. Answer Him. Si eres tú, respóndele. Es que me porque es Él el que te está hablando. It's the Lord who's speaking to you, who's calling you. God is saying, come, come, because the end is near. Get right with me, says the Lord. Get right with me. Hermano, hermana, de ser resucitado, transformado para vida eterna, o resucitado, transformado para condenación eterna. Why don't we all cry out to the Lord right now?
There's some decisions being done right now. I know time is advanced, and be patient. Yo sé que el tiempo es avanzado, pero sé paciente. Are you right with God today? ¿Estás bien con Dios hoy? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Blessed is the Lord, blessed is the name of the Lord. God is here right now. God is doing some healing right now. God is putting some conviction right now. Brother Moses, pray for all these children right here. Young kids, raise your hands up. We're going to pray for you. The devil's after our children strongly. El enemigo está viniendo fuerte contra nuestros hijos. Their minds. You parents ought to be praying to the Lord right now for your children. God is here today. Your physical healing, your situation, everything else is secondary right now. It's our salvation. It's our walk with God that we need to be praying about. Nuestra sanidad física, mental, emocional, cosa material, secundario. Ahorita estamos poniendo nuestra vida en Cristo. The rest will come in its time. Lo resto va a venir a su tiempo. Right now, you need to get right with God. You've sinned. You've committed a sin. You're committing sin. Which one is it? Time to live for Christ. Es tiempo de vivir para Cristo. Hallelujah. Move, Lord, in this place. The Lord's going to begin to inhabit those that are being cleansed. Dios va a comenzar a llenar a aquellos. He's going to come. He's going to inhabit you. He's going to cleanse you. His word's already done a work in you if you paid attention. And he's going to fill you to strengthen you. But if you've rejected the word of God, you're not clean, because the Bible says that the word of the Lord cleanses us. But if you've rejected the word of God, the teaching today, you will not feel the presence of the Lord. For you have rejected his word. God will not enter a place that has not been pricked by the word of God. We cry out to you. God wants holiness from his people. Lord, forgive us. Yes. Yes. There ought to be an outcry in the house of God. A repentance. Debe haber un clamor en la casa de Dios.
responde al clamor. He answers the outcry. Blessed are those who hunger, says the Lord, for they shall be satisfied. Bienaventurado el que tiene hambre, porque será saciado. Are you hungry for him today? Are you hungry for the Lord today? Because if you are, he will bring satisfaction through his spirit. He will fulfill. Someone cry out, God, give me oil for my lamp and for my family. I feel God here right now. Oh, hallelujah. 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 God is in this place. There's a reverence in the house of God right now. God's spirit is here. Ooh. Grab of all the oil you can get today, brother. Sister, grab a hold of it. And I'm not talking about the bottles of oil. I'm talking about his Holy Spirit. His anointing. Don't look at me. Look at him. Call on me, says the Lord. Clama a mí, dice el Señor. It's not a time to be a risk taker with your salvation today.
This is a moment to secure yourself in God. Este es el momento para asegurarte en Dios. Stop giving the enemy too much credit. Para de darle al enemigo y a tu carne demasiado crédito. Es tiempo de ponerle disciplina. I feel the Lord operating some hearts right now. Yo siento al Señor operando en los corazones. God is calling you. God is calling you, young man. What are you waiting for to serve the Lord? God is calling you. God is calling you. Dios te está llamando a dejar esta vida por la de Cristo. Voy a tomar un paso de fe. Este domingo va a estar el bautisterio listo. Escúcheme. Este domingo va a estar el bautisterio listo. Este domingo voy a hacer una presentación de una niña. Este domingo voy a poner el bautisterio aquí lleno de agua. Si tú verdaderamente quieres servirle a Cristo y comenzar una vida nueva, tráete ropa. Yo te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. No te voy a pedir que pases hoy. Te voy a decir que estés listo para el domingo. Y si nadie pasa, usted se pierde una oportunidad. El domingo aquí te espero listo. Tráete ropa extra porque te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Para perdón de tus pecados, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero si vas a venir, ven decidido o decidida, que cuando salgas de esas aguas, tú le vas a servir a Cristo. Ya no vuelvo atrás. Venga la guerra que venga, yo le voy a servir a Cristo. Mi madre se entregó a Cristo. Mi padre era una persona mala. Pero ella dijo, yo le voy a servir a Cristo. Él no me va a salvar a mí, mi esposo. Cristo me va a salvar. Y vino a los pies de Cristo, se entregó a Cristo. Dejó la vida antigua. Dejó los bailes, los placeres, los mugreros del mundo. Hubo un cambio bien grande en su vida. Mi padre se burlaba de ella, de todas formas. Pero después de que ella decidió servirle a Cristo, fue el ejemplo a mi padre. Peleó la guerra que vino contra ella después del bautismo. Y mi padre vino a los pies de Cristo en 3 meses. Decídete a servirle a Cristo. Pero no nomás va a ser bautizarte, es vivir por Él. God challenging you. You're really serious about Jesus. Tú vienes aquí, entras, te sientas, lees la Biblia, oras, oyes la palabra y dices, yo soy cristiano. No, no eres cristiano. Yo soy salvo. No, no eres salvo. Tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Pero yo creo, no es suficiente que creas. La Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan. Pero eso no los hace salvos a los demonios. Entonces tiene que llevar más que nomás creer. Tengo que actuar en el creer. Entonces, si verdaderamente eres soldado de Jesucristo, soldada de Jesucristo, y te quieres incorporar a ese ejército, el domingo va a estar aquí el bautisterio.
listo. Amén, hermanos. Mis brothers están listos para ayudarme a ponerlo. Y aquí hay ministerio para bautizar, incluyéndome a mí. So póngase lista. Listo. Oremos para que Dios cuide el corazón de aquellos que ya lo decidieron. Señor, gracias. Gracias porque tú ya estás haciendo la obra, Señor. Ya la hiciste. Cuida a los que se van a bautizar este domingo. Por fe lo he hecho, Señor. De acuerdo al Espíritu que me habla, que eres tú, Señor, en mi corazón. Este domingo, Señor. Por fe va a haber 3 bautismos o más. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo. Cuídalos, Señor. Para que el diablo no los destruya. Y no les haga guerra. Y gane la guerra. Con nosotros, nuestro hermano Moses. Necesito llenarme tus manos al Señor ahí donde estás. Aleluya, dale gracias, demos gracias, aleluya, nuestro Dios. Let us give God hallelujah thanks at this moment, lifting up your hands, lifting up your voice. Hallelujah, can someone join us here today? ¿Podrá alguien reunirse? Aleluya, dale gracias, aleluya, con tus manos, con tu voz. Pueden dar un fuerte alabanza con sus manos. Come on, can you give the Lord a hand praise tonight? Hallelujah. Yo no sé de usted, pero yo quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida. I don't know about you, but I desire for my name to be completely, permanently staying in that book of life. Amen. What do we desire for our pastor? ¿Qué deseamos para nuestro pastor? Amen. Que el Señor lo bendiga. Amen. Los invitamos el domingo. Amen. A las 10:30 tenemos cita con el Señor. Sunday morning, 10:30 a.m. We have an appointment with the Lord here in this place. Y el Señor se va a mover de una grande manera. Amen. Va a haber bautismos en el nombre de Jesucristo. There's going to be baptisms in the name of Jesus. Va a haber celebración en el nombre de Jesucristo. I don't know about you, but that gets my heart going. Hallelujah. Yo no sé de usted, pero eso me hace sentir un gozo. Hallelujah. Vamos a orar unos por los otros. Vamos a alistarnos bien, prepararnos bien. Amen. Para esas almas, amén. Hoy en esta noche queremos invitarlos. Vamos a entregar nuestra ofrenda hacia el Señor. Let us come and render our offering unto the Lord with this same beautiful spirit of the Lord. Con este mismo espíritu del Señor aquí en este lugar. Los invitamos, pasemos a entregar nuestra ofrenda. Let us come and render our offering unto the Lord. Hallelujah.
with not just your monetary offering. Give him praise every step of the way. No nomás tu a la tu ofrenda, aleluya. Pero tráele también tu ofrenda de alabanza hoy en esta noche, aleluya. La presencia del Señor se siente aquí en este lugar. You can feel the presence of the Lord here in this place. Why don't you give the Lord a hand praise one more time? Hallelujah. Amen. Una vez más, los invitamos el domingo a las 10:30 aquí en este lugar. That we invite you one more time, 10:30 a.m. Para aquellos que ya decidieron en su corazón, en su mente, en su espíritu, a bautizarse, amen, tráiganse su ropa, amen, su toalla, amen, vengan listos, amen. For those who've decided in their heart, in their spirit, in their mind already to be baptized in Jesus' name, bring your clothes, your towel, amen, and the rest is going to be history, amen. Y lo demás va a quedar en esas aguas bautismales. So que los invitamos, sigamos orando por la familia de nuestro copastor, amen, nuestro hermano Navarro, su familia, ministro Jaime Saldúa, amen, sister Rachel, que están todos fuera del pueblo, pero están al punto de regresar, amen, oremos para que ellos vengan con toda felicidad, amen. También queremos seguir acordándoles del reto que tienen los niños y los juniors. We want to remind you, amen, one more time of the summer challenge, amen, that our juniors and our sprouts have. The challenge of this week was to read the scripture and build a bookmark over what they've learned. Esta semana, amen, el reto es leer la palabra del Señor y luego también crear un marca página, amen, para enseñar lo que ellos se han grabado en su mente de lo que han escuchado de la palabra del Señor, amen. A la misma vez, un recordatorio, amen, si usted tiene fotos desde el año 2012 de la iglesia de Cornerstone, por favor, enviarlos, amen, a nuestra hermana Kennedy. Si usted tiene muchas fotos o videos, los puede poner en un memory stick, a USB stick, amen, or hard drive, whatever it may be, and turn them in, amen, as soon as possible, amen, as we are getting ready to celebrate, amen, in the coming days, amen, the 10-year anniversary of Cornerstone. And so we want to be ready, amen. Queremos estar listos, amen, para esa celebración de 10 años, amen, de nuestra iglesia, sirviendo al Señor juntos, amen, juntos en este lugar y en diferentes lugares, pero juntos, amen, queremos celebrarlo y también juntos queremos entrar al reino de los cielos, amen, amen. And so we invite you, amen. How many had an awesome time in the Lord, amen? Si usted mira alrededor de usted, nos hacen falta muchas personas, amen, muchas familias. If you look around you really quick, you see that there's a couple of brethren and sisters, amen, and some family members, amen, that are not here today, amen.
I want you to look down your row, whoever's around you, and I want you to pray for them. Amen. That the Lord open up a way for them to be here Sunday. Amen. In the house of the Lord. How many can do that? Amen. Hoy ahorita en este momento yo lo reto, mire ahí alrededor de usted a las personas que usted no mira en esas sillas. Amen. Y vamos a orar para despedir, pero usted va a orar por las personas que están alrededor, que no están hoy, que ellos puedan venir el domingo a la casa del Señor. Amen. Ahí donde está, lo voy a invitar que alce sus manos, eleve su voz. Amen. Haga un clamor al Señor. Amen. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por un día más de poder estar en tu casa. Una vez más, Señor, de escuchar de tu palabra, de sentir de tu presencia, de sentir de tus caricias, Señor, de sentir tu amor y tu poder aquí en este lugar. Una vez más, Señor, nos has hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros espíritus, Señor, y te damos honra y gloria, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, sentir tu presencia, Señor, y nuestros corazones ser cambiados, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque lo vas, que vas a hacer en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, por los que se van a entregar, Señor, por las almas que se van a entregar hacia ti. Te damos gloria y comenzamos a celebrar de este momento. Aquellos que están enfermos en el nombre de Jesucristo son sanos. Aquellos que no están en casa hoy, en el nombre de Jesucristo, tú abres puertas, Señor, para que ellos puedan estar aquí en este lugar. Ahora, Señor, pidemos que nos des pidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y en estos momentos te alabamos con todas nuestras fuerzas, con nuestras manos, con nuestra voz. Vamos, hermano, vamos, hermana, aleluya. Podrás tú entregarle una alabanza de gratitud a nuestro Dios. Come on, somebody, can you give him glory? Can you give him thanks? Can you give him a praise offering? Hallelujah. Can you give him a praise offering tonight? Hallelujah. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Dale un fuerte alabanza. Hallelujah. Y así son despedidos, iglesia. Hallelujah.